Es un hecho pasado. ¿Cuándo fue esto? En la cruz del Calvario. Hace como 2000 años ocurrió esto. Es un hecho pasado. Y Romanos habla de este tiempo y la doctrina de la justificación es la manera de cómo el hombre es declarado justo delante de Dios, que comprenden del capítulo 1 al capítulo 5, versículo 11, es lo que vamos a ver. Entonces es un hecho pasado para nosotros, somos libres de la condenación del pecado y ya vamos para otra vida, ¿no es verdad? Vamos para vida eterna. Y también de ahí para adelante somos salvos del poder del pecado. ¿El pecado tiene poder? Sí, tiene influencia en la vida del creyente. Y Cristo quiere salvarnos de la influencia del poder del pecado. Y somos salvos del poder del pecado en este tiempo presente, en el correr de la vida del creyente. Entonces, Romanos lo enseña de esta manera y es la santificación. Del momento que la persona llega a conocer a Cristo por medio de su fe, entonces entra en el proceso de la santificación y somos salvos del poder, de la influencia del pecado en nuestra vida, porque tiene poder, hermanos. Entonces, es el segundo tiempo de la salvación. Y Romanos del capítulo 5, versículo 12 al 8, 17, es lo que habla el libro de Romanos, la santificación. Y también seremos salvos un día ¿de qué? De la presencia del pecado. El pecado, la naturaleza vieja, la naturaleza desobediencia, porque somos por naturaleza desobedientes. Sí, somos desobedientes. Tendrá que ser quitada un día. Y la presencia del pecado en nosotros será quitada y seremos transformados y glorificados en un abrir y cerrar de ojo y partiremos para la eternidad. Entonces, seremos un día salvos de la presencia del pecado. Esto para nosotros es futuro, ¿no es verdad? Esto para nosotros es futuro. Todavía no ha ocurrido, porque si hubiese ocurrido ya no estuviéramos aquí, estuviéramos allá. Entonces es un tiempo futuro para nosotros y esto Romanos lo habla como la glorificación, capítulo 8, versículo 18 al 39. Entonces lo que vamos a ver en estos 8 primeros capítulos del libro de Romanos son estos 3 tiempos de la salvación. Tiempo pasado somos salvos del castigo y Romanos dice que somos justificados, la justificación, la manera y la forma como el hombre es declarado justo delante de Dios. El segundo tiempo de la salvación es la santificación, libres del poder del pecado, porque hay influencia del pecado. Y el tercer tiempo de la salvación es la glorificación. No ha ocurrido todavía para nosotros esto, y esperamos que si pudiera ocurrir esta noche, ¿no? Aunque ellos no están tan de acuerdo porque están lejos de su familia. Entonces sería esta noche, sería lo hermoso, sería lo maravilloso, ¿no? Que de una vez ya dejemos de estar aquí luchando con los quehaceres de la vida, las circunstancias, los problemas, la economía y todo, ¿no es verdad? Entonces que fuera esta noche el rapto de la iglesia. Entonces la presencia del quitado será quitada y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y que guardemos esto, hermano. Entonces, el mensaje de la salvación es lo que vamos a ver en esto. Entonces, la justicia de Dios introducida en los primeros 17 versículos en el mensaje de la salvación. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, introdució la justicia en el Evangelio. De cómo, y lo que nos va a explicar en estos 17 versículos es cómo es que la justicia de Dios es introducida en el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en todo esto. Entonces, Romanos 1 al 5, voy a pedir que le dé lectura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy bien, entonces la justicia de Dios introducida en el mensaje de salvación, Romanos 1:1-5, la responsabilidad de Pablo por el Evangelio. Sabemos que es responsabilidad, ¿verdad? Entonces, pero Pablo se agarró una responsabilidad grande en cuanto al Evangelio, hermanos. Y lo que él predicaba era el Evangelio.
predicaba el evangelio a los inconversos y predicaba el evangelio a los creyentes. Eso es interesante, hermanos, cuando miramos esta carta y cómo lo hacía Pablo. Porque los hermanos de Roma eran cristianos, sí, y les habla acerca del evangelio. Yo no sé qué, Pablo tenía un deseo ardiente por llegar a Roma. Y yo no sé qué tendría que predicar cuando aquí en esta carta del libro de Romanos, hermanos, está todo. Y yo no sé qué tendría que hablar porque él dice, tengo un deseo ardiente, nos va a decir después, de ir a Roma. Pero tenía una responsabilidad fuerte, hermanos, en cuanto al evangelio, y les predicaba el evangelio a los inconversos y le predicaba el evangelio a los creyentes, a los cristianos. Y vamos a verlo a la luz de este libro, por qué lo hacía esto el apóstol Pablo. Entonces tenía una gran responsabilidad, hermanos, por esto. Versículo 1 dice, el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Su responsabilidad era la de un siervo. Y Pablo sabía perfectamente por qué colocó esta palabra de siervo allá. ¿Porque los romanos sabían que era un siervo? Quizás no tanto manejaban el término siervo, pero manejaban muy bien el término esclavo. ¿No es verdad? Ellos sabían que eran tener un esclavo. Es más, había mucha gente esclava bajo el imperio romano. Y sabían cómo era un esclavo y sabían qué era lo que tenía que hacer un esclavo. Pero un siervo era aquella persona que cuando llegaba el año de jubileo, cuando llegaba el año de que los esclavos deberían de salir libres, y ellos se encariñaban con su amo, ellos voluntariamente decidían ser esclavos por toda su vida. Entonces pone este término Pablo de siervo de Cristo. Voluntariamente he decidido estar al lado de mi Cristo y soy siervo. No, mi voluntad ya no depende de mí, sino de aquel que me ha declarado siervo. Entonces, muy interesante, hermanos, cuál era la mentalidad que tenía Pablo. Su mentalidad era la de un siervo, un servidor de Cristo. Entonces, ahí nomás en el versículo 1, su maestro era Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Mira quién seguía y quién era el maestro del apóstol Pablo, Cristo. Y creo que puede ser un gran desafío para nosotros, ¿no es verdad? Porque muchas veces nosotros miramos a la persona y cuando miramos a la persona fácilmente nos desanimamos, ¿no es verdad? Ya me desanimó, se decepcionó o se ha sentido un poquito deprimido por la actitud de algunas personas. Y hermanos, debemos mirar así como miraba Pablo, a Cristo, el Maestro. No nos vamos a sentir desanimados en ningún momento cuando miramos a Cristo como Maestro. Y Pablo tenía esto, porque circunstancias que Pablo pasó, muchísimas. ¿Tenía razones para desanimarse? ¿Cuántas veces? ¿Acaso no estuvo con Silas preso? Y estuvo allá al fondo en la cárcel preso y estaba él muy enojado porque había caído preso, ¿no es verdad? No, estaban cantando salmos y alabando a Dios. Y fue algo tremendo que pasó. Siempre vivió una vida agradecida porque su maestro era nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Pablo. Su ministerio era el de un apóstol. Un apóstol es una persona que es enviada. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Su ministerio era la de un apóstol, era un enviado. ¿Y había requisitos para ser apóstol en aquel entonces? Claro que sí. Haber visto a Cristo, haber estado con Él, haber recibido el mandato de Él, y Pablo era uno que lo recibió, camino a Damasco. Allá vio a Cristo y recibió y le dijo, entra a Damasco y allí se te dirá lo que debes de hacer. Entonces recibió directamente de Cristo y también tuvo en ocasiones que curar a algunos enfermos y solamente un apóstol podía hacer todo esto. Entonces era su ministerio, el enviado, y él dijo, enviado a los gentiles, nos va a decir después. Romanos 1:1 nomás, su mensaje era el evangelio de Dios. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Su mensaje era el evangelio de Dios. Sabía, hermanos, de lo que Dios le había enviado, sabía lo que Cristo le había enviado y tenía en mente quizás, hermanos, Isaías 49:1, si me... Quizás el apóstol Pablo tenía esto en mente porque es un conocedor y va a cumplir mucho, hermanos, en cuanto al Antiguo Testamento. Y él quizás tenía en mente este pasaje de Isaías 49:1. Oídme, costas, y escuchad, pueblo,
lejano. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Así le dijo a Isaías, ¿no verdad? Desde el vientre de mi madre. Y Pablo quizás sabía este texto y él entendió desde que ya él estaba destinado para ser un apóstol a los gentiles, llevar el mensaje, llevar el evangelio de Dios. Entonces, dice, el evangelio es la buena noticia de Dios para pecadores inmerecido. Y el evangelio es eso, hermanos. Es la buena noticia de parte de Dios para los pecadores que no lo merecen. Y no lo merecíamos, ¿o lo merecíamos? No merecíamos, hermanos. Y vino el evangelio y nosotros creímos, hermanos, en la obra de Cristo y entramos a ser parte de toda esta obra maravillosa de que un día estaremos con Él por la eternidad. Y el evangelio es para pecadores que no se merecen y no merecíamos, hermanos, estar nosotros ahí. Versículo 2. Que Él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras. El evangelio tiene raíces profundas, hermanos. Y el evangelio ya estaba prometido en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Lo vemos al correr del Antiguo Testamento, empezando de Génesis 3:15. Porque allá vino la promesa, ¿no es verdad? Allá vino la promesa de que vendría un Salvador y desde allá lo vemos y a correr en todo el Antiguo Testamento, ya sea por la ley, ya sea por los profetas o la historia que tenemos en el Antiguo Testamento, ya estaba predicho. Entonces, tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento el Evangelio, porque estaba predicho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, el Evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento y fue prometido. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio trata de una persona, nuestro Señor Jesucristo, y de Él trata el Evangelio. Miren, hermanos, cómo Pablo iba colocando ya todo esto en orden, y bien detallado, para que no digan el Evangelio de Pablo, porque podían decirlo. Claro, conocían a Pablo que era un estudioso de la ley. Sabían quién era Pablo, aunque de repente muchos dijeron, si este perseguía a la iglesia, ¿cómo puede ser ahora que predique el Evangelio? Pero él puso en claro en esta carta, coloca toda su identidad, hermanos, de quién es él, de cómo ha sido logrado él, y que toda su identidad coloca de apóstol, pero coloca también de quién es el Evangelio. Y es de Cristo, no es mío el Evangelio. No vayan a caer y creer en algo que yo estoy diciendo. Si yo voy a hablar es algo que Dios me ha transmitido. Y es el Evangelio, es de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el poder de santidad por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio trata de Jesucristo, el Mesías. Y trata de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. En su humanidad, Jesús, como descendiente de David, fue el profetizado heredero eterno al trono de David. Y eso lo vemos en 2 Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y vino de aquí, esta promesa o esta profecía fue para allá en aquel entonces. ¿Y viene del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, lo vemos el cumplimiento cuando miramos la genealogía en el libro de Mateo y también cuando miramos en el libro de Lucas. Entonces, ahí vemos el cumplimiento de esta profecía, de que tenía que ser del linaje de David y vino de ese linaje, es heredero eterno del trono de David. Versículo 4, como el Dios hombre, Jesús fue declarado, probado y hijo de Dios. Al menos de dos maneras fue probado. Cuando Él estaba como hombre, ¿hizo milagros? Sí, y era algo que los judíos no querían comprender, ¿no? Y no quisieron creer de que Cristo era Dios. Entonces, ¿qué más pasó? ¿Resucitó? Resucitó de los muertos, la tumba está vacía.
No está Cristo allá. Es más, no han encontrado ni un resto para que puedan decir los antropólogos, aquí está su ADN de Cristo y no resucitó. No han encontrado. Es más, las autoridades pagaron para los soldados para que digan que no resucitó. Entonces, hay prueba, hermanos, de que Él resucitó. Entonces, como Dios fue, es hombre, Jesús fue declarado Hijo de Dios por su deidad y por su divinidad. Fue declarado Hijo de Dios. Por el poder de la resurrección de entre los muertos, resucitó de entre los muertos. No se quedó en la tumba. La tumba hoy en día está vacía. Por el Espíritu Santificador, perfecta santidad a través de su vida. ¿Pecó? No pecó. No pecó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perfecta santidad durante su vida. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudiera compararse de nuestra debilidad, sino que uno que fue tentado en toda según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y fue tentado nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Fue tentado, según como somos nosotros, Él fue tentado, pero no pecó, hermanos. Entonces, vemos su divinidad, ahí vemos su santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo muestra todo esto, hermano. Versículo 5, dice el versículo 5, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Su mandato consistía en promover la obediencia que proviene de la fe. Y hermanos, esto es muy importante porque cuando él llegó a conocer a Cristo y descansó en lo que Cristo hizo, fue una persona obediente. ¿Obediente a qué? A la fe. Obediente a nuestro Señor Jesucristo en su fe. Descansar en todo momento en lo que Cristo quería hacer a través de él. Y él dijo, ¿no es verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él cada vez que cuando él quizás humanamente quería correr la vida cristiana, él volvía a la cruz de Cristo y él decía, yo he muerto con Cristo a mi vida, al pecado y a todo eso, he muerto allá un día con Cristo y ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe que Cristo. Entonces, él era una persona obediente en cuanto a la fe, hermanos. Y vamos a mirarlo muy profundo después esto y más detalle. Su campo misionero era el mundo entero, dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Miren, hermanos, cómo miraba el apóstol Pablo. No estaba mirando solamente Jerusalén, allá su tierra, no estaba mirando quizás Tarso, su tierra, estaba mirando el mundo entero. Y él dice en su misma carta, yo voy a pasar a España y quiero que ustedes, los hermanos de Roma, sean parte de la obra que voy a hacer en España. Y hubiese sido lindo que llegue a España, hermanos. Estuviéramos contando otra historia de repente, ¿no es verdad? Porque a Bolivia por lo menos lo han invadido los españoles. ¿Y con qué? Con la espada y la Biblia. Y el catolicismo. No fue el cristianismo. Entonces, si él llegaba a España, hermanos, quizás llegó, pero no lo tenemos a la luz de la palabra de Dios. Si él llegaba a la España y España cambiaba y hubiese sido cristiana España, de repente Bolivia y México fuera diferente, así como Estados Unidos, aunque Estados Unidos ya viene para abajo, ¿no? Sí, porque empezó bien Estados Unidos, pero está viniendo para abajo porque está dejando esto que es tan maravilloso, la palabra de Dios. Y hubiese sido otro. Y esto tenía en mente Pablo y quería, y su campo misionero era el mundo entero, todas las naciones. Y era una sola persona, Pablo, hermanos. Mi pregunta es, ¿cuántos somos nosotros en esta noche? ¿Podemos mirar el mundo entero? Amén. Sí, hermanos. Hay maneras de cómo podemos mirar el mundo entero, hermanos. Y a veces nos cuesta lanzarnos, ¿no es verdad? Pero lo lanzamos, hermanos, y Dios va a proveer todo lo necesario y vamos, podemos llegar, hermanos.
Entonces, muy interesante lo que Pablo veía. Versículo 5 nomás, su motivación era la gloria de Dios, por amor de su nombre. La motivación que tenía más grande de Pablo era dar la gloria a Dios. Con lo que él decía, con su vida, con su manera de ser, todo esto enfocaba a dar la gloria de Dios. Y a veces lo que nos cuesta. Siempre hacemos la... Estamos dentro del servicio, estamos dentro del ministerio, pero estamos a ver qué dicen de nosotros, ¿no? Y hermanos, debemos ser motivados a que la gloria de Dios sea exaltada y que cada uno de nosotros, con todo lo que nosotros enfoquemos y demos, sea para la honra y la gloria de Dios. Aunque los demás hermanos no se den cuenta de lo que estemos haciendo. Porque no vamos a terminar al final de decir, hermanos, no se dieron cuenta que yo barrí hoy día la iglesia. Lo echamos todo abajo. Hermanos, y Pablo tenía esta motivación tan grande, no les representó nunca lo que estaba pasando, solamente les decía, sean parte de lo que yo estoy corriendo, porque lo que falta del sufrimiento de Cristo lo llevo en mi cuerpo. Y cuántas veces no fue azotado, cuántas veces no fue perseguido, cuántas veces no sufrió hambre y todo eso, hermanos. Y él decía, no es nada comparable con los sufrimientos que ha llevado Cristo. Y hermanos, es tremendo cuando nosotros entendemos todo esto, lo que Cristo pasó antes de llegar a la cruz del Calvario. Lo que pasó, hermanos, los tres juicios del pueblo gentil, los tres juicios del pueblo judío y el juicio de parte de Dios cuando dijo el Señor Jesucristo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hermanos, eso era por nosotros. Cristo llevó todos los siete juicios, por eso en la gran tribulación vendrán siete copas, siete sellos. Por eso, hermanos, porque la ira de Dios será derramada en aquel entonces. Entonces tendrá que el pueblo gentil entender y tendrán que los judíos entender en aquel entonces lo que pasó todo esto con nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, hermanos, era conocedor de todos estos padecimientos y por eso él dijo, no he llevado todavía en mi cuerpo lo que Cristo padeció. Hermanos, es muy fuerte. Entonces, él quería dar la gloria a Dios. Entonces, estamos mirando lo que es el Evangelio de la Gracia en los primeros 17 versículos, el compromiso por el Evangelio en los primeros 5 versículos. Tenía un compromiso y una responsabilidad grande. Versículos 6 y 7. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El anhelo de Pablo por los cristianos en Roma. Su anhelo era grande. Y saben ustedes, queridos hermanos, que es un anhelo, ¿no es verdad? Cuando tenemos un anhelo, hacemos lo imposible por lograrlo, ¿sí o no? Y si no, preguntémoslo a los jóvenes. O si no, recordémonos cuando éramos jóvenes, ¿no es verdad? Cuando teníamos anhelo ahí por la dama, que nació una chispita en nuestro corazón, aunque haga frío o haga calor, ahí estamos al horario exacto, porque era nuestro anhelo. Entonces, el anhelo de Pablo por los cristianos en Roma, ¿tenía un anhelo grande? Claro que sí, en estos textos lo vamos a mirar. El reconocimiento de Pablo, los creyentes en Roma eran, ¿qué eran los creyentes en Roma? Llamados, dice el versículo 6, entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El mensaje es predicado. ¿Quién acude a ese mensaje? De recién es llamado. Entonces, cuando ya está dentro, es llamados. Antes está escuchando, pero ¿quién acude? Y estos hermanos habían acudido quizás allá cuando vino el Espíritu Santo, porque allá dice que habían judíos y habían romanos y vino el Espíritu Santo y hablaron los apóstoles en diferentes lenguas. Quizás de allá habían unos que de Roma y quizás muchos judíos se fueron para Roma porque tener una ciudadanía romana era algo muy importante en aquel entonces. Y entonces quizás de esta manera se nació la iglesia de Roma, porque Pablo no había llegado a Roma. Es más, él decía, yo predico el evangelio donde otro no ha predicado. Y no tenemos dentro de la palabra de Dios quién fundó la iglesia de Roma, pero había una iglesia en Roma. Quizás eran personas que iban y venían. Entonces eran los llamados de Cristo. Amados de Dios, a todos los que están en Roma,
amados de Dios. Hay una manera de ser amado de Dios, y es a través de Cristo. Si no estás en Cristo, no eres amado de Dios. Si estás en Cristo, eres amado de Dios. Y Pablo le coloca esto a estos hermanos, amados de Dios. ¿Por qué? Porque ya eran cristianos, ya estaban en Cristo. Y Dios ve a una persona amada cuando está en su amado Hijo. Si no está en su Hijo, no es amada. Entonces ya estaban ellos, eran cristianos. Versículo 7, santo de Dios, llamados a ser santo. Una persona es declarado santo o santa sin mancha delante de Dios cuando ha llegado a conocer a Cristo mediante la fe. Entonces eran santos de Dios, llamados a ser santos de Dios. Versículo 7, la aclamación de Pablo, dos bendiciones de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, dos principios que cada hijo de Dios requiere de parte de Dios. ¿Y cuáles son estos dos? Miremoslos. Número 1, la gracia de Dios, segunda de Pedro 3:18. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que ustedes deben de entender es la gracia de Dios. ¿Merecían? No merecían. ¿Fue un regalo? Fue un regalo. Entonces la gracia de Dios es el don de Dios, es el regalo de Dios que nos ha dado a nosotros y les dio a estos hermanos de Roma vida eterna. Y gocen de esa gracia, crezcan en esa gracia, es lo que estaba diciendo Pablo. La paz de Dios. Entonces la paz de Dios en estos hermanos, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, hermanos, puedan comprender, decía el apóstol Pablo, dos principios para su vida que ustedes puedan seguir adelante. Es la gracia de Dios y la paz de Dios. Entonces, la paz de Dios interiormente que viene en la vida del creyente. ¿Y tiene paz un cristiano? Tiene paz, hermano. Tiene tranquilidad. Entonces fueron estas dos verdades que Pablo transmitió a estos hermanos, la gracia y la paz de Dios. Entonces, ahí vamos a... Bueno, hemos visto hasta aquí esto y todavía vamos a mirar más. Ofreciendo una mano espiritual es lo que nuestro hermano Eliseo va a continuar.